Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Al terminar la relación laboral, el empleador deberá pagarle al trabajador la liquidación del contrato de trabajo, y el no realizarlo puede traerle una sanción, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta sanción dependerá del valor del salario del trabajador, ya que si estamos hablando de un trabajador que devengaba el salario mínimo, la sanción equivaldrá a un día de salario por cada día de retraso. Pero cuando el salario es superior a un salario mínimo, la sanción equivaldrá a un día de salario por cada día de retraso hasta por 24 meses. Y a partir del mes 25, se pagarán intereses moratorios al valor de la tasa máxima de créditos de libre asignación, certificada por la Superintendencia Bancaria. Ahora, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la sentencia SL 8216 de 2016, la Corte Suprema de Justicia aclaró que para que proceda este tipo de sanciones, se debe demostrar la mala fe del empleador. En otras palabras, que el empleador contaba con los recursos económicos para hacer el pago de la liquidación, pero se rehusó a realizarlo. Y por último, recordemos que de acuerdo con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene un término de 3 años para solicitar el pago de las acreencias laborales adeudadas. En otras palabras, de solicitar el pago de los valores que le deban y que tengan relación con su contrato laboral. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.